ສາຊີປູເກຈິໂຍຈິນມັ້ນດໍດໍຣາເລຈິນຍິນເດຈັບພົນຊັນເຈຫິຕຸມິນເດບູຂານທຸບະນິນດໍຊັນຈຸບະຣາຊິຍິນດາມະກຸລໍຣະນໍມັນດໍລໍກໍມິນະຕະຍາຕເນດອາ ຊິນეგიຊັມເດຊະດິ

Ah, lo tiempo. Volviendo a, al lugar donde uno lleva a cabo este retiro, otra de las condiciones favorables es la, que, la, que existan amigos buenos o compañías buenas, en el sentido de personas que coincidan con tu, con tu manera de pensar. Personas que, a, al igual que tú, pues tienen ese deseo por cultivar la calma mental, por practicar las enseñanzas. Y de hecho, cuando, cuando no hay personas alrededor que están deseando cultivar la calma mental, practicar las enseñanzas, el Dharma, que no tengan esa ese misma aspiración que tú tienes, se puede convertir en un obstáculo.

Sí, un lugar donde haya también aquellos que han recibido estas técnicas estas instrucciones que también tengan el conocimiento de los textos que también puedan tener acceso a ese conocimiento a esos a esos textos que coincidan en esa aspiración sí.

Uh -huh. Eso fue en cuanto al lugar Las condiciones propicias del lugar Pero otra Pasando al siguiente punto Otra de las condiciones necesarias Es tener escasos uh -huh. Tener pocos deseos Tener pocos deseos Y sentirse satisfecho Una mente satisfecha De uh di. -huh.

Lekha dhamara cheyaga dheba dhaan. Ni chik yaan, chik ee, eh, ruwa, <coughs> chik ee, eh, reyda, um, dhebala nazo so mabuya da, ruwa dhaan. Lekha dhamara cheyaga dheba. Keche dhamara cheyaga dheba. Taka nashinpe ni, itsemo dhamara cheyaga dheba. Mm. Ani dhamara thunyaga dheba. Dhamara sayaga dheba. <coughs> ta dheba, dheba chak mabuya ruwa dheni. Ani, hodi oh, dheba, dheba chunga sikawar dhaan. Así que este es, estos puntos de una mente con pocos deseos, una mente satisfecha, es algo que cada uno tiene que ir cultivando, trabajando con su propia mente. Es verdad que hay personas que de manera natural tienen pocos deseos. Y cuando hablamos de. y que se sienten satisfechos también con lo que poseen. Cuando hablamos de la satisfacción, se refiere a estar contentos con aquello que ya se posee. Estar. que aquello que ya tienen, estar contentos con ello. Y exceso de deseos puede manifestarse en muchos ámbitos. Ese, esa mente deseosa puede reflejarse incluso en el trabajo, tener diferentes tipos de trabajo, crear diferentes tipos de actividades para satisfacer sus deseos. Hay diferentes tipos de deseos también. Hablar, querer desear hablar de diferentes tipos de temas, diferentes conversaciones, o um, diferentes, tener deseos de, de llevar a cabo diferentes juegos, diferentes actividades o beber diferentes tipos de cosas o comer diferentes tipos de cosas. Lo, hay mucho en lo cual nuestra mente puede estar deseando, muchos deseos. Y por eso, pues, una mente menos deseosa, una mente satisfecha, que es la que se siente complacida, contenta con lo que ya tiene, con las cosas que ya tiene, con los, los objetos de los cuales ya disfruta, con estar contento y satisfecho con lo que ya se tiene. De allá debo mandar chau michi para allá ni que gom todos ya voy. Rogom a ni te de calxvo ya rogado ni me va a salir ro. Hm. Tampoco de allá no se ni de tanto es que gom solo chago rogado. ¿Qué gom

combatirla es meditar para destruir estas. Entonces, hacer una meditación analítica en la cual está, en primer lugar, viendo el propio deseo, identificarlo, ver también los inconvenientes del deseo, los inconvenientes de desear demasiado, al igual que la también hacer una meditación analítica acerca de la insatisfacción y de los inconvenientes que ésta trae. <coughs> de esta manera se hace una mente menos deseosa y más satisfecha. <coughs> the dabakhaya de dabakhaya de, de ani you la long che be ke che ne ni dabakhaya yo ma res lo you la ka se long che we na this you do khan yo ma lo per na lo nga mo de ge de nga mo ka se manga se we ni this ki nga mo se ga de, de maar, ba en, de khan yo ma lo chang tong ba ni chang tong ya ga de ba ka se chang ka se manga tong ya na this chang de dewa maang maang pheedhuk yorwa. Mm -hmm. mm -hmm. Sina so, diin zani dhusu samlutnaang bayi na, ane di ee eh, pheeng yorwa resh. Daga na zingi ane jik anzo uh, sem dhuziri chua maato zindirwa, ane sem ni dharmada jik juya dewa dhan, nyi juya dewa dhan, o dhiri kita mogao lehaga dhine dhan, mogao kechadi maamu dhine shaya

Mente deseosa porque todos los deseos por más objetos posesiones objetos de disfrute se consigan entonces no no tiene límites el deseo de es decir si si una persona está deseando comer dulce entre más dulce come no es que no es que disminuya, no llena su deseo, no apacigua su deseo. Al contrario, entre más dulce come, más es su deseo por seguir comiendo más y más y más dulce. Por lo tanto, entre más se persigue querer satisfacer ese deseo, este aumenta. En lugar de disminuir, va aumentando. Al igual que con el alcohol o la, o la cerveza. Entre más es el deseo de querer beber y beber y beber, no por beber más se llena el deseo, al contrario, se este deseo va va en aumento. Así que cuando nosotros empezamos a reflexionar de cómo perseguir al deseo solo va aumentándolo, no lo va disminuyendo, sino que aumenta el deseo, entonces pues eh, nos ayuda a poder ir trabajando a que esa mente con esos deseos, vaya, sus deseos vayan disminuyendo, tenga menos deseos. Al igual que con la, con la satisfacción, ver cómo no hace falta tener esto, ni aquello, ni uno, ni dos, ni tres, ir, ir cultivando ese, esa reflexión de no hace falta, no es necesario, no es necesario, y eso nos ayuda a bajar el nivel del deseo. En la medida en la cual el nivel de deseo en nuestra mente va bajando, es cuando nuestro deseo realmente se llena, se satisface porque a fin de cuentas el deseo es uno de esos pensamientos de nuestra mente una, una de esas supersticiones de nuestra mente que entre más lo vamos en, en la medida en la cual logramos que esa ese pensamiento de deseo disminuya encontramos o se pacifique encontramos esa felicidad mental mm -hmm. Sem deva khurang, sem deva khurang nguye so ne, ho di ma uh, shi na uh, deva khangwe, uh, de uh, de, degi dang, shi di pabali ge re es. Um? Ma do, ane uh, degi, de nga di degudu, di degudu se che je ne, di uh, yu ge chi, chi yu ge che se tangan degi na, ane deva di de maan fe dogo ma de nyung dogo ma re En otras palabras, lo que, lo que las enseñanzas nos aconsejan es que si el deseo mismo comenzamos a identificarlo, a reconocerlo, entonces podemos pacificarlo. Y en la medida en la cual pacificamos, apaciguamos ese deseo de nuestra mente, el deseo se satisface. Y encontramos la felicidad suprema. Pero si por el contrario, ese deseo lo vamos alimentando más y vamos persiguiendo el deseo, queriendo conseguir el objeto que deseamos y el objeto que deseamos y el otro objeto que deseamos, esto solo va a llevarnos a aumentar nuestro nivel de deseo. pena. Uh, kabre <muchess> yang uh, kala naka kaso dat ngaamu jik dewa 세니 jik ngaamu saay ni kaasam chini jik ne, jina yang ngaamu saay yaa maang thani jik sim naa yang shaay jaay an tuwa deyungu deyis harwa an degi di ngaamu dey saay in matuwa deyindani ya ina yaa ane yaa dewa shanda shinda dewa shanda shinda jina do chini Tewaatee taa, ane susu lo luyi le ghar gugu yor, unni taa ane le yache luyi le ghar pingyo yor es, sem le ghar pingyo yor toos taa bay na, ane maafen denge na nuay denge nir maangbochi yor es. Mas sem ki chi 데베 yudh dhudha 아니 na suzulu gharib pindu ghariyo res, samlo it tang yores. <coughs> si ngunera jik mizid na lo jik degi ngune jik degi yorbe, ngune jik degi yorbe, ngune jik degi yorbe yorba res, di sang tang kukuyo res. Ta nga di, ta nga ising mithi di, di Por ejemplo, si existe el deseo por comer dulce, y comemos dulce y comemos dulce, llega un momento en que nos hartamos del dulce, pero no es que se satisface el deseo. Ese deseo por el dulce a lo mejor por el momento está, desaparece, pero nuestra mente va a otro deseo, a querer otra cosa más. Y entonces por eso no tiene, no tiene fin. Es nuestra mente que está afectada por... Por los engaños, por las emociones aflictivas, como el deseo, y entre más queremos satisfacer al deseo, más provocamos que el deseo aumente. Y por eso necesitamos o pensamos que necesitamos más y más. Quiero, necesito esto, necesito esto, necesito aquello. Y entonces el deseo va en aumento. Cuando. Nosotros hay que observar el deseo y ver si aquello que estamos deseando, si realmente a qué ayuda le va, o qué beneficio le va a traer al cuerpo. O observar qué beneficio, creerlo, qué beneficio le va a traer a nuestra mente. Muchas veces nos daremos cuenta de que en realidad no lo beneficia, no le está trayendo ninguna ayuda, al contrario, lo va a perjudicar. Porque se trata de... Controlar la mente, irla dominando esa mente. Y, y ver, a, a lo mejor a nivel físico, a nivel de nuestro cuerpo, parece ser una necesidad, algo que nos va a ayudar, pero ver si realmente eso va a ayudar al cuerpo y, y si realmente está ayudando, trayendo algún beneficio para nuestra mente, para dominar, controlar nuestra mente. Así que es cosa de irlo analizando. Esto, si este objeto que estoy deseando, si lo consigo, ¿qué beneficio va a traer? ¿Qué beneficio va a traer para mi mente? ¿Realmente eso va a traer felicidad para mi mente? Sí o no. Y el hecho de pensarlo, para, para mí esto me va a ayudar, cómo me va a ayudar, cómo me va a beneficiar, porque el no cuestionarnos y perseguir al deseo es así como también se nos va la vida.

Ni, sin darnos cuenta. Cualquier cosa que nuestra mente piensa es algo que desea, que necesita, y ver realmente lo que. Re, investigar realmente lo que hace falta, lo que es realmente necesario, no, no lo que pensamos que es necesario, realmente es lo que nos va a ayudar a dominar, a controlar nuestra mente. Chesam. <coughs> um. Porque esos deseos de nuestra mente están surgiendo por, por las emociones aflictivas, los engaños. Y por eso son cosas que deseamos, que pensamos, trae beneficio para nuestro cuerpo, pero está perjudicando nuestra mente. Mm. <coughs> Chetan, 아니 nga zuke dewaad zurede, ane nyo mo mo dewaad zurede karachaa kukukurusla, ane ane nga zu guwamgi mii yuglu sun kukukures. Tela mii ne, ane duos chen ee, ane kaso taa chikwam chaya. Ane, 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 tela tsejikwe, ane, duos loolhingi chen duos chen de, La mente deseosa, la mente afectada por las emociones aflictivas, esta, hay que utilizar la meditación observando el objeto, observando, y cuando hablamos de meditación, que está observando un objeto, lo puede observar ya sea a través de un análisis una meditación analítica o a través de una meditación unidireccional, donde está enfocando su mente en un solo objeto. Entonces, ver ese, ese objeto que estamos observando, en el cual estamos meditando, qué beneficio puede traer consigo. Convirtiéndose en nuestro objeto de observación la pro el propio deseo, el deseo en sí,

ya no observar otra cosa, sino el propio deseo. Que el deseo se convierta en el objeto en el cual estamos emplazando nuestra mente. Y eso nos va a ayudar a reconocer ese, ese deseo. <laughs> Porque si nosotros empezamos a observarlo, viendo qué sensaciones está produciendo, qué experiencias está produciendo y hacerlo de manera tranquila, relajada, nos va, nos va a traer un beneficio. <coughs> En general, el propio, el principal objeto de observación, si es el deseo, ver si el, el conseguirlo, eso cómo está afectando a esa, a esa mente, esa felicidad, esa, esa paz, paz de la, de la mente. 디 가서다 미제 돈여 바치야디 미제 디 돈여 바치야디 돈 바레 바라 가시 세 푸에다 테네르 운 센티도 엔라 비다 아 베네가 조어디에 차 줄이야 내가 저음 차마모 이게 저 동바이나 근데 저게 되네 에

まずね、え、まきばです。で、まきはて、ガスリゴ、ガンスリゴですね。あの、जो、借でね、お敵、借の दिशा、借の、借の敵、おでね、ま、デスでね、あの、あ、杖まちです。うん。杖でまちですね。ね、かれてばてて、借てばてて、おでさんの Porque si nosotros perseguimos al deseo, trae infelicidad. Como, pues, si nosotros hacemos tal cual lo deseamos, eh, hacemos, comemos tal cual surja en nuestra mente el deseo, pues más esto va a traer más, más in, insatisfacción. Entre más queremos hacerlo de acuerdo a cómo surge nuestra mente, más ins insatisfechos. Kind of y eso es por la razón de que más deseos surgen. Mm. Y esto es debido a que nuestra mente se encuentra dominada por los engaños, por las emociones aflictivas. Así como nuestro cuerpo, el que lo controla en nuestra mente, la mente a su vez está controlada por los engaños. Uh -huh.

Ap aparece un pensamiento y no nos damos cuenta de que es debido a los engaños por lo que ese pensamiento aparece y entonces creemos que realmente es algo que yo necesito que yo quiero que necesito y nos ponemos a perseguir ese objeto que en mi mente apareció necesitar cuando nuestra mente uh, está afectada por el enfado, entonces surge un deseo movido por el enfado. Cuando está afectado por el deseo, surge un deseo movido por el deseo. O por el apego. El apego nos lleva a un deseo. Nos, el apego nos lleva a desear algo y eso nos lleva a. a otro deseo. A desear algo. El apego nos lleva a generar un deseo. Y la envidia, cuando surge la envidia, nos lleva a un deseo. Des, desear algo movidos por la envidia. O la ignorancia, el oscurecimiento de la ignorancia nos lleva a, un, a crear un deseo, una necesidad. Cada uno de los diferentes engaños está do, dando lugar a desear una cosa de acuerdo a esos engaños. <coughs>

Al estar generado por lo que son los engaños, ese deseo en realidad no está trayendo consigo, no está, no, no es su finalidad el, un beneficio físico o mental. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.

Uh -huh. en general pues um, el, eh, el punto principal es culti es ver la importancia de una mente satisfecha una mente que está contenta con todo aquello que ya posee y, y eso va a llevar a crear una mente feliz y es importante también tener ese estado de felicidad mental. Satisfecho es estar contento con lo que ahora mismo ya se posee y no ya estar contento y si viene algo más pues vendrá algo más pero contento ya con lo que ya ahora mismo se posee. Sí. Ya entonces si está contento con lo que entiende ya no está en busca de eso algo más que pueda venir. 지당 아주 에 걸소다 아 맞절이야 음 준호 잘하게 되었지 마두야 아니 에 소절 왕치 여버 되게 되었지 마두야 알아봐 제게 에 가제나 아니 점물링 왕 주르베나 되게 이긴 아주 대바데 카운터 여러선 요 말했어 되버 점물링 로왕 주야가 되는 왕제 침보다 알아봐 <coughs> aún teniendo toda la riqueza del mundo aún teniendo todo el poder del mundo eso no no va a llenar no va a satisfacer a nuestro deseo al contrario aún teniendo toda esa riqueza

Aquellas, aquellas personas que son muy famosas, aquellas personas que tienen mucho poder, que están en puestos muy, muy altos, aquellos que tienen mucha riqueza, debido a ello están más satisfechos. Están más felices que nosotros, están con

<laughs> porque el engaño es sí, igual en cualquiera que surja es así como su naturaleza los engaños por ejemplo eh, cuando tenemos una cosa por, por primera vez, un móvil nuevo, pues es muy atractivo, pero ya cuando lo tienes, tu deseo por querer ese móvil, como ya lo tienes, pues ya no es ya no Ya ya lo tienes y después de una semana no, no es que te llenó tu deseo, sino después de una semana ya no es tan esencial, ya no lo veas como antes. Mm. El el hecho de, de, de tenerlo, de su importancia de tenerlo disminuye en ti, esa concepción disminuye en ti. Mm -hmm. Y ya ya luego llega un punto en que poco a poco hasta te aburres de esa cosa. Misma historia. <laughs> y así sucede. Al primer, primer instante, pues algo que te, que te gusta, que te entus, entusiasma, pero va pasando el tiempo, ya no te... Se pierde el entusiasmo y luego al final incluso hasta te aburre el objeto. Pues lo mismo sucede. Y cuando hablamos con, de personas famosas ricas con poder los engaños que están en sus mentes están funcionando exactamente igual que nosotros el engaño que estamos hablando de del deseo de cómo cómo se da lugar a ese deseo porque hay un deseo bueno estamos hablando del, del deseo aflictivo

Uh -huh. Incomplete. Falta algo. <risa> <risa> Estamos hablando de ese deseo aflictivo, ese deseo que no importa la fama el puesto que tengas, la riqueza que puedas tener, es, es, si, está, si, si se tiene ese deseo aflictivo, no importa lo que se posea, sigue teniendo esa, esa no, no llena ese, ese deseo, sigue existiendo esa insatisfacción, por lo tanto, entre más se tenga, más también el, el deseo va, va en aumento, porque se sigue teniendo ese sentido de que... Aunque tenga de todo y tenga reputación, sigue teniendo esa sensación de que me falta algo. Estoy incompleto. <coughs> <coughs> y esa es la naturaleza misma del deseo aflictivo. Mm -hmm. mm. Uh, mm. 먼저 에 얼어 지금 이제 지금 나는 이제 내가 담마다 지금 제어를 깔에 마음을 잡여서 뒤에 아니 베타 미제지 나는 이제 기부 요소들이 그 걸어 세 이제 가리나 가서 기부를 지어내 가데 기부도 가서 냠수 용여서 에 라비다 노노 라스 파사모스 트라바한도 에스포르산도노스 Mucho, mucho tiempo lo dedicamos a ello, en poder tener um, cosas que sean buenas, ricas, para, para tener esas experiencias de felicidad, para estar bien. Pero después de todo, en nuestra mente seguimos pensando que estamos

Esto, es, si se va persiguiendo este deseo aflictivo, este deseo negativo, inclu, nosotros mismos sin darnos cuenta lo vamos persiguiendo, pero... No es algo que nos está trayendo un beneficio realmente a nosotros. No, no nos cuestionamos ese beneficio que pueda traernos. Sin darnos cuenta, es un deseo que surge, es un deseo al cual perseguimos. <coughs> Y el estudio de las enseñanzas es para que nosotros podamos aprender a identificar este deseo, a poder conocerlo, identificarlo, ver qué beneficios puede traer o no. Y es para, entre más lo conocemos, más lo identificamos, pues más podemos trabajar para disminuirlo

yu khurang anik ngang tsuk yu yorwa, yu khurang anik jik yuwa kaya mato yunang ngang tsuk, yu khurang impermanente yorwa, mita hori yorwa, yu khurang ni nying rukwa yorwa. Ya no solo el objeto, ese objeto que, que buscamos, que deseamos y que conseguimos, ese objeto es, el objeto mismo es impermanente, pero incluso el de… Tsebo maja yunayang, yorwa. Mm. Y a veces, incluso aunque el objeto mismo todavía ni no haya pasado mucho tiempo, no haya envejecido, no se ha roto, no se ha marchitado, pero el deseo se marchita y se envejece más rápido que el propio objeto. <coughs> Y es así como, antes de que el objeto pierda sus características, nuestro deseo nos lleva a buscar otro objeto. Y luego a buscar otro objeto. Y así se nos va la vida, así se nos pasa el tiempo con una vida vacía. <coughs> desperdiciando la vida. <coughs> y sin que nosotros nos percatemos. The, uh, that, uh, uh... Es así, engaños, <coughs> es así como los engaños, o también se les llama las emociones aflictivas, están afectando a nuestra propia mente. Tacare, dos chevena, doschene, eh. Mado que, ah, semyon, ove, chavando, dotante, dos en Samuel, y a vuestro tanguina, andi, de garangi. Y cuando nosotros de esta manera nos empezamos a, a, a ver esta mente, cómo esta mente trabaja, cómo esta mente está afectada por los engaños y cómo se va manifestando el hecho de que nosotros lo podamos ver. Lo podemos ver en el en el deseo, nuestros conceptos y demás. El hecho de verlo también es para ayudarnos a que estos trabajemos para disminuirlos. Mm. Mm.

Observamos lo que es el deseo, como es el deseo aflictivo, cómo este nos afecta y demás, pues entonces es, es cuestionarnos: entonces, cómo se consigue esa felicidad, ese bienestar. 아 çhyā 저러다 rwa dhā gābu pī na interest lā yodhā sīmki ganāng lé cho rwa sīmki 아니 déla yāni dhaya chā nyamuṋi ngāng dhā nyamuṋi mohīmbi ngāng logo logo lé har was ti mm -hmm. mēngi yiné ya chik ngā uh, zo e e tsō okay. dhī Así como hablamos del deseo, hay un deseo que es aflictivo, que es negativo, pero también hay un deseo que es positivo. O en otras palabras, es aquello que nos interesa, aquello que nos gusta, puede ser algo aflictivo, negativo, pero también puede ser algo positivo. Entonces, es el deseo, el enfado, ver, eh, ver el nivel en el cual, ver el nivel, el grado en el cual ese deseo enfado de más emoción aflictiva nos está causando daño. Por ejemplo, el hecho de cultivar la calma mental es un deseo, deseo de cultivarlo, de conseguirlo, y es un deseo positivo. Or <coughs> <coughs> uh <-huh. tose> uh <-huh. tose> O también el deseo por estudiar, por practicar, por seguir aprendiendo, todo ello, pues ese deseo pues es algo virtuoso, es algo, es, algo, es algo bueno, es algo positivo y es algo que nos está llevando a, a bienestar. <tose> <tose> Mm -hmm. o el hecho de poder alcanzar el estado de la iluminación o el alcanzar esa mente iluminada, ese deseo es un deseo virtuoso. <coughs> el, la compasión, el desear obtener la compasión, el lograr el amor, todo eso es, es un deseo virtuoso y es un deseo que nos está ayudando también a nivel físico, mental y físico. Mm -hmm. che 아 danda dee mazo danda danda dee 되버디 xeaga deeba dee dee re danda ee deeba dee ee nyoo muu deeba dee kishigoo rwa deeba chunga chok xeba xeade 랑 pe na deeba chunga chok xeba 아니 labay na pe na rang jing jing yoo rwa da rang jing jing rang Aquí, cuando mencionamos el deseo de tener escasos deseos, sentirse satisfechos, estamos hablando del deseo aflictivo y estamos hablando de. Eh, cuando nosotros estamos deseando algo movidos por uh -huh. cuando nosotros algo, por la actitud egocéntrica con objetivo propio entonces eso es lo que se dice, hay que disminuir ese deseo, hay que sentirse satisfecho, todo aquello que esté relacionado con la actitud egocéntrica y con cosas hacia uno mismo. Pero cuando es pensando en los demás o con el objetivo hacia los demás, ahí tiene que haber más deseos y sentirse insatisfechos por querer seguir beneficiando y trabajando por los demás. Y eso, claro, eso depende de cada uno de, de nosotros, de cada uno de nuestra capacidad. Porque si somos capaces de pensar en los demás, de trabajar en los demás, de desear el trabajar en beneficiar a los demás, es algo que no nos va a hacer daño y que al contrario va beneficiando a nuestra mente. Y el hecho de que aquí se enfatice el tener pocos deseos, el sentirse satisfechos en relación a la, para cultivar la calma mental, es que es...

nam yin dang chingwa nyi bo re. Senle bo chiro yang che tayag chingwa nam yin che. Yang zu maye na zu dvibayi na yang chingwa le ya. Wo di nyi le ge yor waa. Si san di ki 검 do ni dui chung chok shek xe ya di Hay dos puntos, cuando estamos tratando de desarrollar esa estabilidad mental, enfocarse en un solo punto unidireccionalmente, hay dos factores que nos están, eh, que están evitando esa concentración unidireccional. Uno de ellos es la, la dispersión, la distracción, que es cuando la mente se nos, se nos distrae hacia afuera y el otro es lo que se llama sopor mental. que hay una también es, eh, se, es una, algo que nos está evitando el, en, eh, concentrarnos en un solo punto entonces en la medida en la cual nosotros logramos tener menos deseos y sentirnos más satisfechos

El amor, la compasión, estos, estos pensamientos, estas aspiraciones, nos está ayudando también a enfocar nuestra mente, a controlar nuestra mente. Es, es,

una mente aflictiva un, un apego aflictivo eh, es esas emociones aflictivas son las que nos llevan a tener dudas al respecto a tener pereza si, a no a distraernos a no apaciguarlos a, a estar muy agitados y por lo tanto no nos está favoreciendo <laughs> esos son consecuencias de las de las de los engaños tiene lo que ve te

Hay que cuestionarnos la pereza, la duda, la distracción, el no poder estar, eh, son consecuencias. Uh -huh. eh, uh -huh. El No estar bien es consecuencia de una, madepa. Ah, madepa de, madepa. Eh, una falta de fe. Uh -huh. Es consecuencia de una mente virtuosa o de una mente aflictiva. Sí. Obviamente, es resultado de una mente aflictiva, uh -huh. de los engaños. Lo que vale tener un guiomar es una mente virtuosa, no traerá esto como consecuencia. Uh -huh. Así que, en conclusión, cuando estamos a hablando o, con el objetivo hacia los demás deberíamos tener muchos deseos y sentirnos insatisfechos pero cuando hablamos de cosas hacia uno mismo con el objetivo hacia uno mismo hay que ser insatis hay que estar satisfechos y con pocos deseos <coughs>

en pocas palabras lo que se refiere movido hacia uno mismo hacia querer más trabajo querer diferentes actividades más objetos hay que procurar que aquello que estamos deseando sea menos disminuya pero

y detrás de aquello que objetos externos quererlos conseguir pues eso va a traer más más infelicidad uh -huh. no, va, no va a llenar nuestros deseos y es para que empecemos a identificarlo eso como algo aflictivo una emoción aflictiva un engaño y en el momento en que podamos identificarlo de manera directa entonces nos está beneficiando. Porque si nosotros logramos enfocarlo de esa manera entonces realmente estamos encontrando esa felicidad auténtica esa felicidad por la que por la que estamos buscando se puede la felicidad auténtica se puede conseguir uh -huh.

Ah, jefe. Dile, algo. Es que dice, me pregunta a mí, pero no lo sé, entonces como Steve es, es el jefe, D ya llegó la hora, entonces, ¿qué haces? No preguntas a mí, que yo tengo hambre. <risa> <risa> yo voy no a preguntas después de comer, que vayan reflexionando bien vale, en la vale, pregunta. <laughs> ¿No? Muy vale, ya está. Ya. <laughs> 갈시북의 중심에 도타망을 라린신이 니데겸보데 상계신두미데오와이 로그난다제나조와여쇼 예다몽고로 만달라감니야다야미 아라스콰토 여기